Y aquí en plena naturaleza he quedado con César Martín, chef del restaurante La Casa. Hola. Muy buenas, César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, qué sitio fantástico te hemos buscado para cocinar, ¿eh? Joder, nunca lo había hecho. ¿Nunca? No. Bueno, pero cocinar, realmente no vamos a hacer nada en fogones, ¿no? No, en fuego no, hoy vamos a hacer un plato frío. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un carpaccio a partir de este lomo de corzo. Caza. ¿Vale? Sí, ahora es temporada de corzo. Entonces lo primero que vamos a hacer es limpiar la carne y luego una vez que esté bien limpito el lomo, lo vamos a filetear a cuchillo y lo vamos a emplatar. Esto que le estoy quitando aquí es una pieza que nosotros habitualmente la conocemos, por ejemplo, en el cerdo ibérico, ¿no? ¿Sí? Esta pieza de aquí, ¿sabes cómo se llama? No. ¿Esto que estaba aquí? La pluma. ¡Ah, qué rica! Esta la pluma es la famosa ibérica, pluma, ¿no?, del cerdo ibérico, pero que todos los animales la tienen. ¿Y qué ingredientes vamos a utilizar en este carpaccio de corzo? Un poquito de sal. ¿Sal? Un poquito de pimienta. ¿Pimienta? Un chorrito de aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Y luego, como cosas un poco más especiales, esto es un concentrado de tomate, es decir, una salsa de tomate de toda la vida, que nosotros la hemos cocido durante mucho tiempo, hasta que queda, mira, más como densita, ves, ¿no? Eso densa, es, más, muy espesita, ¿ves? Luego, esto otro es una reducción de vino tinto. Es vino tinto que lo hemos puesto a cocer hasta que se va reduciendo, reduciendo. ¿Y esto? Cebollino. Cebollino. Un poquito, aunque lo podíamos haber cogido aquí, la verdad, pero bueno. Y nada más. Así que si quieres empezamos ya. Venga, a liarla. Vamos a empezar, ¿vale? Claro que sí. Bueno, muy sencillito. Mira, si la cortamos a cuchillo, es verdad que la carne no va a ser tan fina, a lo mejor como si congelamos la carne ahora y lo cortamos con la máquina. Ajá. Pero es que yo creo que en realidad un carpaccio bueno tiene que estar hecho así. Ya tenemos completo este plato y ahora es cuando vamos a poner todo el condimento. Lo primero, un poco de sal, ¿vale? Pero tampoco mucha cantidad, ¿eh? Porque queremos que sepa a la carne, ¿vale? Un poquito así. Pimienta multicolor. A mí que me gusta mucho esta. Vamos a ponerle el tomate. Ahora sí, quizá unos puntitos así. Vamos a poner otro por aquí, por el centro. Ahí, ahora, ya está. La bendita del tomate. Y luego, la reducción de vino. Ahora, un poquito. Que pille un poco cada trocito de carne, pero poca cantidad. Y nos faltaría el cebollín. Un poco de cebollino. Y le vamos a poner el aceitito de oliva. ¡Qué bien! Aceite de oliva. Es aceite de oliva que aquí en la Comunidad de Madrid gozamos de un aceite fantástico y magnífico. Aquí hay de todo. Como bueno, siempre. Pues este es nuestro plato. Un carpaccio de corzo realizado por nuestro chef, que hoy nos ha visitado en Ruta 179. Muchísimas gracias, nada, César. Gracias a vosotros. Y nada, te veremos muy prontito. Muy bien. ¿Nos invitas a cenar? Por supuesto.